Hey, buenas tardes, minuteros, ¿cómo estáis? Vlogmas 4, o sea que es 4 de diciembre hoy. Os voy a poner a continuación un vídeo. Cheques de compra, todavía no lo tengo editado, ¿vale? O sea, son las 5 de la tarde y yo no tengo editado el vídeo. Y os lo tengo que subir antes de las 8, no sé cómo lo voy a hacer. Para que se publique a las 9, porque YouTube lo tiene que mirar y todo el rollo. Entonces quería aprovechar para presentaros oficialmente a Max. Porque creo que lo grabé cuando lo trajeron y tal, pero no me sale por ningún sitio. Debo de haber perdido algún clip, pero no me sale. Entonces no os lo puedo enseñar de cuando lo trajeron y tal, pero os lo enseño ahora. ¡Ven aquí, Max! Este es Max, se supone que es un chihuahua, tiene apenas 2 meses y es la piel del diablo. En serio. ¡Es rancio como el zolo! Que, no, que luego tiene momentos en que duerme conmigo, ¿vale? O sea, yo intento que duerme en el suelo, no sé por qué, pero la veterinaria me dijo que era mejor. Me parece una gilipollez, si tienes dos perros, que uno duerma en la cama y el otro no. Me parece una tontería, pero la doctora dijo que era mejor que no durmiera para no tener conflictos o no sé qué. Pero él tiene los conflictos y yo lo dejo en el suelo, ¿vale? Chiquitillo, coño, no tiene... Bueno, sí, ahora ya tiene los 2 meses. Aquí está MJ también, que ya ha venido porque raramente están separados mucho rato. Donde está el uno va el otro. Y eso, entonces yo empecé a ponerlo abajo, pero no, él se sube a la cama, él quiere estar aquí con nosotros. Se viene aquí a mi lado y se quiere poner aquí con el otro, obviamente. Pues eso, este es Max. Y pues todavía no puede salir a la calle porque no tiene las vacunas, es muy malo. Es, no, malo no, es pequeñillo. Muchos me habéis dicho que no, que un chihuahua que no lo cogiera, que son muy saboríos. Y es verdad, es muy saborío. Todo lo que tiene este, que es un caramelo. Esto es muy rancio, en serio, tiene un carácter. Pero luego viene a ver esa curruca y te hace mimos y quiere estar contigo. O sea, le gusta estar conmigo. Pero tiene mucho carácter. En fin, presentación oficial de mi pequeño Max. Y pues ya lo veréis como MJ. Sabéis que yo soy muy coñazo y os lo iré enseñando. Y bueno, mi marido está ahí, que pues sigue resfriado. Entonces el pobre por eso no habla mucho. Nos vamos a comer el chocolate. Bueno, no nos vamos a comer el chocolatito. Lo vamos a abrir para enseñároslo. Pero es que no hemos comido todavía. Tengo hambre. Son las 5 de la tarde. No, son las 5 y media ya. ¿No quieres comer? Es que tiene el estómago así revenido con lo del resfriado, tú sabes. Tenemos el tejadito de la casa, que es el número 4. ¿Otro coche? No me jodas, dos coches seguidos. Yo veo un coche. Con la gafa, ¿ve? No veo un coche. Quiero decir que tú a mí me dices que es un coche y yo te digo, pues es un coche, porque si no me pongo la gafa, pues no lo veo. Ay, es un osito con un regalo. Sí. Qué monísimo. Toma, merito para ti. Yo no puedo comer chocolate. Me tengo que pinchar todavía. Me voy a engordar con el calendario, ¿eh? Nosotros somos vuestro calendario de adviento, ¿verdad? Nos abrís un vídeo cada día. Bueno, pues vamos por el día 4. De momento nos estamos manteniendo, ¿verdad? Tengo material para un par de días más. Lo malo es eso, que me pilla la dichosa colaboración. Tengo que publicar mañana día 5 la colaboración, que es la aspiradora. No me juzguéis, por favor, no me juzguéis, pero he dicho que sí a la colaboración porque mi Dyson se ha muerto y yo necesito una aspiradora. Y oye, si me la regalan... Tú y tú la habríais aceptado. Así que no me vengáis luego con tonterías. Así que pues he tenido que hacer la colaboración. No son dos vídeos. Hoy, o sea, mañana tengo que presentar uno y de aquí unos días haré otro. Y creo que esto no era un vídeo dedicado, porque hay veces que la colaboración es un vídeo dedicado, es decir, que todo el vídeo tiene que ser de esa cosa. Y hay otras que son vídeo integrado, es decir, que te dicen, pues durante 5 o 10 minutos hablas de esa cosa dentro de tu blog o de tu vídeo normal y corriente. Y creo que este era integrado. Si no, pues era un blog más de la aspiradora, lo siento. Es que no me acuerdo muy bien lo que tenía que hacer. Bueno, pues eso, que sirva esto para deciros hola, Vlogmas 4, y os dejo con la compra del Carrefour o del Mercadona. Meridito, ¿te despides de mis niñas? Guapas. Mañana hablará más, os lo prometo. Oye, uno de estos vídeos de los 24 Vlogmas, no sé cuál, pero de los próximos 20 que faltan, lo hará mi marido, ¿vale? ¿Yo? Sí, sin salir, pero lo... ¿cómo se dice? ¿Sabes eso de mi marido explica mi maquillaje y todo eso? Pues eso. Bueno. Pues uno de estos vídeos lo hará mi marido, ¿vale? La crema catalana la va a hacer mi marido. Yo estaré de trípode. Claro. De trípode y diciéndoselo, porque no sabe. ¿Tú sabes hacer crema catalana? Y no sale bien. No, la crema catalana la va a hacer mi marido. ¡Ea! ¡Ey! Buenas tardes, minuteros. ¿Cómo estáis? Hace un frío que te mueres. Y eso, oye, ¿qué día soy, Merito? No sé qué día soy. El jueves, es verdad, es jueves. Y ha ido mi marido al Mercadona
y pues os vamos a enseñar la compra. No se puede estar con dos perros, no se puede estar aquí. Pues eso, que ha ido por básicos, el jamón, la leche y esas cosas. Así que pues el jamón, que es este que compramos. Sí, y más cosas, porque aquí hay más cosas de las que yo te he pedido. Yo te juro que le he pedido los básicos. Entonces, pues hola, un poquito... Buenas. ¡Es verdad! ¡Ah! Es que estoy pendiente de no pisar a la pulga esta. Mi maridito, que nos ha saludado. Marido, saluda. Hola, guapitanas. Igual mi está aquí detrás. Va, no, así no, iros allí con papi. Sí. Va. Ay, señor. Es que claro, está mi papá ahí, ¿no? Y entonces me da miedo que venga mi hermano o algo, piquen, abra la puerta, él no se acuerda que tenemos perros, salen corriendo y me da miedo. Entonces, donde yo estoy, ahí están ellos. Pues eso, el jamón York. Esto te lo has comprado en el mercado también. Se ha comprado unos rabanitos. En la frutería siempre se compraba rabanitos. A mí me gustan los rabanitos, son extremadamente ricos. ¿Le gusta? Ha comprado, le gustan, ya lo bueno, han probado. Me gusta todo. Ya lo has probado. Es que yo me he ido. Yo me he ido a pinchar a mi papá a que le pusieran la vacuna de la gripe. Le han puesto la de la gripe y la del COVID. Dice, me ha dicho la enfermera, te pongo las dos. Y ha dicho mi papá, pues bueno, pues primera. Así que está vacunado de la gripe y del COVID. Y entonces lo he dejado a él a cargo del pequeñajo. Y ha traído del Mercadona esto, los snacks, pero para cachorro. Porque claro, ahora es cuando hay que enseñarle a ir al baño y a obedecer. Cuando se porte bien, si no será nunca. Nunca, nunca. No es malo, pobre. No. Es pequeño, pero yo creo que es bipolar. Porque hay unos momentos que es muy cariñoso, lo llamas y viene y es muy cariñoso. Y hay otros que te saca el eso del chihuahua, ¿verdad? Para perritos junior, porque ahora volvemos a tener un perrito junior. Casi una de las peores ideas que podíamos tener. Huesos, esto es para más grandes, bueno, pero le encanta. Se cambia. Si esto le gusta a MJ, al pequeño ya ni te cuento, porque los dientes, yo no sé si es que le duelen o qué, pero te lo está mordiendo todo constantemente. Y esta cosa le encanta, la ha quitado el suyo, que es lo que yo le digo. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo voy a saber cuál es el de uno? Me dices tú de las manchas, están los dos manchados. No voy a saber cuál es el de uno y cuál es el de otro. ¿Qué ha pasado? Cabezazo se ha dado. ¿Quién? El pequeño. Es que se cae mucho. ¿Agua destilada? Sí. ¿Para qué queremos agua destilada? Para beberla, me dicen que es mejor. ¿Ha comprado agua destilada? Para la plancha y... ¡Ah! Esto, una de estas de cervezas, porque qué sería la vida, ¿verdad? Sin una cervecita. Creo que está abierto. Sí, está abierto porque hemos venido y le he hecho un café a cada uno porque es que hace un frío en la calle que no se puede estar y mi papá y mi niño venían helados, yo no. Tengo un ataque de menopausia. Y no tenía mucho frío, pero hace frío, reconozco que hace frío. Esto, papel de baño. No te puedo coger, cariño, no. Ah, he comprado, bueno, le he dicho a mi marido que comprara, ¿sabéis cómo hablo yo? Sí. El fregasuelos de lavanda, porque el otro día compré, de los dos que tienen uno rosa y uno naranja, ¿no? El Mercadona, creo que compré el rosa. ¿Sabéis que me gustan los olores intensos? Pero no sé, es que es demasiado flor. No lo sé, pero no me gusta, me agobia, se lo he dicho a mi marido, digo, tráeme este, lo gastaré en otra cosa, porque este no me agobia. Este es de los pocos fregasuelos que gasto entero y no me agobia. Cariño, que no te puedo coger ahora, me está mordiendo la pierna para que lo coja el pequeñajo, ¿eh? No, cariño, no, ahora no te puedo coger. El cava de mi marido, que se acerca el fin de semana, ¿verdad? No, que ya te he dicho que todavía queda uno entero. Bueno, todavía nos queda uno entero. Porque como cuando a mí me traen mi pan, ¿verdad? Pues entonces siempre acaba sobrando de este. Cuando no me trae el mío, este se cae enseguida. Porque claro, yo como mucho bocadillo. Vinito blanco para cocinar. Caldo de pollo. Este es el mismo que yo compré. Qué raro se ve aquí. Caldo de pollo, porque ahora, ¿verdad? Cuando esto para la cena y tal, te tomas un vasito de caldo que les gusta. Un vasito de caldo caliente. A ver, vamos deprisa, mene. No, yo tan deprisa no puedo ir que me agobio. Pues zumo de tomate. Sí. ¿Cómo es eso? Pues me gusta. Está en verano, fresquito, pero ahora en invierno. A mí me voy a hacer un Bloody Mary. Un Bloody Mary, tú. No. A ti no te gustan esas cosas. Bueno, ya, claro. A ti no te gusta el Bloody Mary. Vamos, digo yo, no creo que te guste el Bloody Mary. No, ¿por qué? Pero vamos, esto con un poquito de pimienta está muy rico. Pero los estilos. No, si no es cuestión de tener estilo, pero porque te gusta un Bloody Mary no tiene más o menos estilo. Claro, no. Pero sí, que no te va a gustar. Esto, mayonesa, porque te va a sorprender, pero no hemos hecho la ensaladilla todavía. En todos los vídeos del mercado, la verdad, vamos a hacer la ensaladilla, pero todavía no la hemos hecho, ahí está congelada. Entonces, pues necesitamos mayonesa, pero la acabamos gastando. Entonces, pues eso, no la tenemos. Tengo uno sin abrir. Tengo uno sin abrir. Así se te cae el bote. ¿Por qué se me va a caer? Se te puede caer. Tenemos uno sin abrir, ya tengo uno, pero bueno, la piña siempre va bien. Ay, ajo, me he quedado sin ajo. Uy, este potacón es más grande, ¿no? Es más grande el de mercado. A ver, luego el peso. Te tienes que fijar en el peso, no en los potes. Bueno, no lo veo. Pero no sé lo que vale tampoco, pero es bastante grande. Y me lo quedaré porque los potes del Mercadona son de los más buenos.
Entonces hay muchas cosas de las especias que acabo poniéndola en los potes del Mercadona. ¡Mere! No. No, claro, tú sabes la cantidad de hidratos que tiene esto. Mi marido no se ha enterado, soy diabética, que no se ha enterado todavía. ¿Este es el mismo pan? Ay, pues no sé ser, ¿me has dicho? Ya no sé, parece como... Sí, supongo que sí. Me lo estoy comiendo para desayunar, me gusta mucho porque es pan, pero sabe... Pues a Dios. Es como si te estuvieras comiendo una pasta. Está bueno, me gusta mucho este pan. Entonces cuando te apetece algo dulce, pues oye, no es como si... Supongo que sí, que a lo mejor quizás es lo mismo de malo. Pero no es como si te comes un donut o una pantera rosa o una cosa de esas, ¿no? Es su... es pan. ¡Ah, guau, guau! ¡No empieces a morderme! No, pues venga, a jugar. A jugar con MJ, venga. Está ahí, juega con él, corre. Pues eso, que me gusta mucho el pan de brioche, me encanta. Y esta mañana lo he tostado, normalmente me lo como, está bueno, no necesita nada. Y me lo como sin nada, ¿vale? No, no, no. Ahora, si le pones un poquito de jamoncito o algo, la combinación de dulce y salado, ¿verdad? Está más bueno. No, cariño, ahora no puedes salir. Pero que me gusta más que el croissant ese, el pan sabor a croissant no tanto. Pero que esta mañana lo he tostado y no sé, o sea, si se tuesta, pero no se pone crujiente. Vale, está bueno tostado, pero sigue blandito. Por mucho que lo dejes en la tostadora, sigue blandito. Cuidado que se ha abierto. ¿Qué? Que se ha abierto el pan o el pan. Ah, ¿no? Que se ha abierto. Ah, me parece, no. Ah, una chispa, pero bueno, ya si me lo voy a comer esta noche, me voy a comer uno. Me gusta mucho. Me gusta mucho el pan de brioche. El de croissant está bueno, pero este está más bueno. Barritas de pan, porque así las congela y ya no tienes que comprar durante la semana. Pero aquí solo tienen cuatro. ¿Qué pan es este? Pues también, ¿no? Ah, vale. Cinco entre pans. Bocadillos. O sea, cinco bocadillos, ¿para qué has traído entonces los bollitos? Pues me dijiste bollito también, pero no, bollitos o panecillos, no bollitos y panecillos. Entonces tengo, ¿sabes qué pasa? Que tengo el congelador a reventar de cosas y no sé dónde los vamos a meter. Pues se deja los fuera, se gasta primero aquel. Yo posiblemente esta noche me como uno de... A mí estos me gustan el primer día que los traemos. Están muy buenos, entonces este pan está muy rico el primer día. Después está bueno, pero no tanto. En llamadas, porque pues mi marido quiere que yo me muera. No, entonces, eso para mí, que me la estoy comiendo ahora por la noche. Sí. Come una. Se come una. Claro, porque me mira mal y no me lo mata. Es mentiroso, la gente se lo va a creer. El otro día me dijo una, que la vida son dos días, que te dejara comer lo que quisiera, vamos. Que mi marido tiene 52 años, ¿vale? No, o sea, que 38. Él come lo que le da la gana, no te creas tú que a mí me hace caso. ¿Qué parece que te tengo yo aquí con un látigo? ¿Esto qué es? Ah, Matri, ¿por qué no has tirado de la blanca? Yo te di una blanca, pero bueno, me ha traído la de dos. No me acordaba que tenían estas dos. Pero eso que las cambio muy a menudo con los perros, ¿verdad? A lo mejor es más buena la otra, ¿o no? No, solo que pues, la voy cambiando. La última vez compré una de blanca, pero que me da lo mismo. Antes era de las de microfibra yo, pero ahora me... Esto es de microfibra también. Pero vaya que antes era de las de las tiras y ahora me gustan estas. Entonces si antes con el perro la cambiaba a menudo, imagínate ahora con dos. Oh, y este me lo comí esta mañana. Uh-huh. Los compré el otro día, en el último vídeo que visteis del Mercadona, los compró con bajada de precio y me los he comido esta mañana. Para que vean que sea de bajada de precio. Sí, buenísimo. Este amarillo en la freidora de aire, qué bueno estaba. Me queda el verde, pero me he comido este amarillo y este verde en la freidora de aire esta mañana. Buenísimo, de verdad, qué rico estaba. Se han quedado súper blanditos, súper ricos. Flanes, te voy a hacer la crema catalana de verdad, que hoy he visto un comentario que me decías que falta la crema catalana, lo sé, eso es yogur, ya lo sabes, ¿no? Ya. Ah, vale. ¿Para mí? No, te digo, el otro día sí tuvo que comer el yogur porque no era kéfir. No, pues, nada. Eso, que la crema catalana, que la iba a hacer esta mañana pero me quedo sin leche. Ay, yo siempre me quedo sin algo. El otro día no tenía harina y esta mañana es que no tenía leche. Pero bueno, ahora ya tengo esto, pero esta semana, no esta semana no porque hoy es viernes. Cuando estés viendo esto todavía faltará una semana y pico para que veas la crema catalana. Pero que te la hago esta semana, cariño mío. Pero es que me he quedado sin leche, esta mañana iba a hacerla. Digo, coño, el otro día no tenía harina, hoy no tengo leche y la próxima vez no tendré azúcar o algo, ya verás. Kefir, ¿por qué dos? ¡Qué pesado! Que tengo que descansar, yo no sé descansar. Si eso no me dura a mí. La única manera de descansar es no teniéndolo. Eso me lo como yo en nada. El que se ha comprado, este es diferente. Bueno, este es el kéfir normal y corriente, que esta semana le pondré piña, aunque me gusta mucho con una cucharadita de... Eso que tomo yo, de capuchino. Con una cucharadita de capuchino, aunque me trajo miel el otro día. Y me la estoy poniendo, la miel no te sube tanto como el azúcar. He comprado el yogur, pero esta vez es diferente. Este es con melocotón y maracuyá, qué rico. El otro día que se compró de moras, lo probé, no me lo pude comer porque pues yo soy intolerante a estas cosas. Pero qué bueno estaba el de frutos rojos. Esos rojos. Entonces, este de melocotón y maracuyá, esto tiene que estar más rico. A mí las cosas maracuyá me gustan mucho. ¿Esto qué son? ¿Nachos? ¿Para qué queremos nachos? A comer.
Pero el nacho es para salsear, ¿no? Ah, sí, pues así también cae. Para salsear, para el hummus o para el guacamole y esas cosas. Pero bueno, se ha comprado nachos. A ver si hacemos las arepas esta semana. Ay, oh, eso sí, ¿eh? Perdón, que me interrumpe. Eso, que esto es pan. Es pan con pipas de calabaza, ¿vale? Básicamente, no lleva otra cosa. Pero está de bueno. Yo no sé por qué está tan bueno esto. El pan por sí solo es pan y las pipas de calabaza es una de las pipas más tontas que hay, dentro de que están muy buenas. Pero el pan de pipas de calabaza, esto está tremendo. De verdad, muy rico. Y si lo acompañas de una cerveza, este es nuevo. El otro día me trajo uno de estos de pipa, que están también buenísimos. Me trajo uno de chocolate, que no veas tú cómo están de chocolate, ¿vale? Este es nuevo. Este es de frutos secos. ¿Y qué frutos secos lleva? Este. Esto... Uy, ¿cómo está esto, chiquilla? Es pan con chocolate, es que estamos en eso, es que es pan con chocolate. Pero... No veas tú lo buenísimo que está esto, en serio. Eso sí, una jarta de hidratos, como todo lo bueno. Ah, pero, ¿qué frutos secos lleva esto? Cuéntame. Estoy viendo la última temporada nueva del Cuéntame. No me gusta, están todos muy raros. Cacahuete, sésamo, trigo, cebada... O sea, que los frutos secos son cacahuetes. Bueno, tiene que estar bueno. Esta es toda la... El que no me gusta demasiado es el de queso. Pero también mi marido, porque a mí no me gusta demasiado el de queso. Pues eso, estamos viendo Cuéntame. Y el otro día vi la nueva temporada de Sexo en Nueva York. Qué descafeinada, no me gustó nada. Están ellas súper mayores ya. La que no está es la... Bueno, no sé los nombres, pero una de ellas no está. Pero no me gusta ahora. Son muy chabacanas, no sé, no me gustó mucho. No, ahí me parece que son 4 o 5 temporadas, digo... Capítulos. Sí, pero no, hay más de 4 o 5, ahí me parece que hay 3 filas, pero me parece que no he pasado el tercero, ni creo que los vea. La que sí queremos ver, bebé, se está comiendo mis cordones, es del Kenneth Branagh, el nuevo Poirot. Hemos visto la primera, Asesinato en el Orient Express, que está bastante bien. La segunda, Muerte en el Nilo, no me gustó para nada, y ahora han estrenado una que me parece que se llama Muerte en Venecia, ¿no? O algo así, que está en HBO, creo, y la veremos esta noche. Creo que la inauguraron, ¿no? ¿Cómo se dice? La estrenaron ayer. ¿Por qué has tenido dos diferentes? Bueno, uno de Maggi y otro de la marca de ahí. No, esto que ya es un clásico en mi casa, ¿verdad? El snack este. ¡Me di todo! Hola. ¿Qué me va a pedir? No, oh, nada. ¡Ay, bebé, por favor! ¡Va, suéltame! Te tiene que traer un ratón. De esto, pañuelos extra suaves. Toma, para ti. Extra suaves, ¿eso qué es para mí? ¿Esto qué es? ¿Paté de qué? ¡Oh! Paté ibérico con trufas, me encanta todo lo que lleve trufas. Está todo lo trufado, está muy rico. Como los guarrillos, entonces... ¿eh? La trufa y... Me llamo guarrillo. Como los guarrillos, no te llamo guarrillo. Los mejores de estos de trufas, buscadores de trufas de tu tierra, ¿no? Pues eso, que está muy rico. Todo lo que lleve trufa... ¡No me muerda! ¿Cómo puede hacer daño a una cosa tan pequeña? Pero está muy rico todas las cosas de trufa. Nada, que se empeñan que comamos plátano toda la semana. Es obsesivo que lo pues te gusta frito, te gusta de vez en cuando. Frito sí, pero es que se pone malo, es que te lo tienes que hacer mañana, porque es que se pone malo. Es que se pone malo. Mira, ahí tenemos uno, que hay que tirarlo. Va, bebe, por favor. No puedes tener un brazo porque te come. Es que te come, qué calor. Chiquilla. Esto. Sí, esto. Yo es que me paso la vida esto y aquello. Mortadelo y. Mortadela y aceitunas. ¿Por qué una? ¿Qué se diferencia la aceituna de la oliva? La oliva en catalán, ¿no? No, bueno. Olivas en castellano y aceitunas también. No, no. ¿Alguien sabe qué se dice? Ahora se lo preguntaré al chat. Ahora, cada vez que no sé algo, se lo pregunto al chat GPT. ¿Pero en qué se diferencia la aceituna de la oliva? No lo sé, pero me parece que las dos cosas son en castellano. ¡Qué calor! ¿Qué quieres? ¡No te puedo tener en brazo! Se sube ya, sí puede. Pues eso, mortadela de aceitunas, que le gusta mucho a mi marido. O mortadela de oliva. ¿Ellos qué ponen? ¿Aceituna o oliva? Aceituna. Pues quizá oliva sea en catalán. No, porque mi abuela era andaluza y se llamaba oliva. O sea que no es catalán. Bratwurst, esto me gusta mucho. Esto en el pan, en un bocadillo, ¿vale? Como si fuera un pan. O si fuera un Frankfurt, está muy bien. ¿Eso que son? ¿Nuggets? No, solomillo empanada. ¿De pollo? ¿Solomillo empanado? ¿Bachada de preu? ¿Cuánto es la bachada de preu? ¿Cuánto vale? 2,72. Cuyón, si estaban bajando de precio, vale 4 pavos. 4,55. 4,55 vale, estaban de frita, me cago en la leche. Pero bueno, son unos solomillitos empanados de pollo, que pues probaremos
No sé, porque empanado en la freidora de aire no sé si quedará bien. Probaremos uno de hacerlo en la freidora de aire. Si no queda bien, pues con un 2 deditos de aceite, ¿verdad? Lo haremos en nené. La noche te puedo hacer si quieres. Sí, me haré uno. No lleva mucho. ¿Sabes cómo queda bien esto en ensalada? Para hacerte la ensalada César. En ensalada queda muy rico. 14 hidratos. ¿Qué te pasa? Déjame. ¿Por qué tiene 14? Ah, por el pan. Digo, yo soy pollo, coño, porque tiene claro el pan. Es lo malo de los empanizados, que tienen hidratos, porque yo me puedo comer un pollo entero que no me sube. Pero claro, lástima, ¿verdad? No ser carnívora. Porque si eres diabético, lo mejor es ser carnívora, porque puedes comer un montón de cosas y no te sube. Y el agua. Cuatro botellas de agua. Y el... De garrafa. ¿Y el qué? Ay, el pescado, ¿verdad? Que ha comprado pescado. Nosotros compramos la merluza rebozada. Entonces, pues como me dijisteis que volvía a tener pan al Mercadona, digo, oye, pues trátelo, porque tengo ahí un par cuidado, de... Cuidado. Mira cómo se aparta. Tengo un par de recetillas para hacer pescado al horno, ¿verdad? Uy, qué filetes más grandes, por Dios, tengo que caber la freidora de aire. No se corta. Los tendré que cortar, coño, pedazo de filetón. ¿Esto qué vale? Esto tiene que ser es un kilo. Casi un kilo. Porque has comprado un paquete pequeño, tío. Pues no sé si había de merluza, sí. Pues tenemos panga, ¿vale? Con... ¿Qué pone? ¿Con agua qué? Con agua añadida. Ah, vale, añadida. Digo yo, agua que... Pues tenemos 900 gramos de... Perdón, que me apoyo. Con 900 gramos de panga, bastantes filetitos. Entonces quiero hacer varias recetas. Unas patatas también se puede que hacer. Que tiene... ¿Eh? Unas patatas... Sí, bueno, pero lo voy a hacer con algunas recetas con salsa y cosas raras. Porque para hacerlo frito, ¿verdad? O rebozado, ya tengo el del Mercadona, ¿no? Yo lo quería para hacer recetas con salsa, que tengo varias recetas de salsa que tienen muy buena pinta. Y entonces le he dicho, digo, este pescadito, o sea, hacemos nuestras recetitas de pescado y a él le conviene también porque, hija, tanto bocadillo y tanta cosa, los kilos, ¿verdad? Entonces a mi marido le sobran un par de kilillos nada más. Entonces mejor comer pescado. ¡Qué discreta! Es mejor comer pescado porque... Bueno, pues eso, que nos vamos ahí porque es súper tarde. Bueno, súper tarde, son las 7:30, pero para nosotros, para mí es tardísimo. Esa es la música de mi marido. Es muy discreto. Es muy discreto mi marido. Pues ya está, pues eso, es todo. ¿Cuánto te has gastado, Merito? No te lo digo. ¿Tú cuándo? A ver, di. Uy, no lo sé, yo soy malísima para esto. Di. Es que no lo sé, Merito. No tiene una cantidad. Cuando yo voy y me gasto 30 o 40, pues por lo menos 80 o 90. 77. Claro, el doble de lo que yo voy. Yo voy, me gasto la mitad. Que sí, que mucho caprichito, que hay que darse caprichitos en la vida, pero es que no todos comer, que hay que pagar muchas cosas, y que viene Navidad. Y que ahora lo subirán topan. Y después de Navidad un viene la cuesta de enero. 4,95. 4,95, pues no es caro. Pues no es caro, porque el que yo compro ya vale 5 pavos. La merluza era un poco más, he estado por cogerla. Y oye, son unos buenos filetes, a ver, que luego se quedan nada. Pero oye, mira qué pedazo de filete, ¿vale? O sea, que está bien. Y pues bueno, empezaremos por el panga. Lo he hecho bien. Sí, empezaremos por el panga y ya veremos si nos vamos animando con los demás pescados que hay. Pero es que a mí es que no me gusta el pescado. Me gusta el del Mercadona, la merluza del Mercadona me encanta. Y el panga también me gusta, pero los demás pescados tipo esos redondos, que no sé cómo se llaman. Es que no entiendo tampoco de pescado. Pero a mí no me van a salir los nombres. Y ese rosa que le gusta a todo el mundo, el salmón que le gusta a todo el mundo, o el atún. A mí el atún me gusta en lata y el salmón ese de paquete, ¿vale? El que se come con la cervecita. Pero en plan pescado, hacerlo, pues no me gusta. Vamos a despedirnos, cariño, ven aquí, bolita. Mi bebé se ha ido, está ahí en el sofá con mi papá, que le gusta mucho estar en el sofá de mi papá. Y pues mi pulguita, que se llama Max. Max, dile adiós. Adiós. Nos vamos a ir, ¿verdad? Sentarnos un rato allí a editar. Y pues se sienta allí conmigo y me acompaña mientras edito, porque mi marido seguramente se irá por tabaco. Mira, qué fieros mordiendo, mira. La cara de loco que tienes. Y si lo intentas quitar, entonces se enfada. Ah, no se ha enfadado. ¿No te has enfadado ahora? Para dejarme por mentirosa. Pero cuando lo quito, entonces se enfada y gruña. ¿Cómo haces tú? Pero luego tiene cara de bueno. Luego es un... A ver, no es un buenazo, es malo. No es malo, es pequeño. Es pequeño y todo quiere jugar, todo es un juguete. Todo es un juego, quiere... ¡Au! Y te coge y te hace daño. ¿Ves cómo? Tiene muy mala leche. Ya veremos cuando pueda salir a la calle. Me parece a mí que va a ser de esos perros que cuando yo voy con el mío y se acerca alguno de estos así chiquitillo y le gruñe, pues este va a ser de eso. A mí no me gustan esos perros tan que gruñen, no me gustan. Tienen que ser, los perros tienen que ser simpáticos. Tienen que ser rancios. De todas maneras, nosotros creíamos que iba a ser pequeño y dice la veterinaria que va a ser grandote. Así, bueno, grandote como MJ me refiero.
Pero nosotros pensábamos que iba a ser tipo chihuahua, pero no va. ¡Ah! Toma. Voy señalada, voy por todas partes señalada, en serio, es que es muy bruto. Yo soy mami, a mami no se le hace pupa. Luego mira con esa carita de yo necesito. Ve, quiere que lo coja, se me sube para que lo coja. ¿Para qué? ¿Para morderme? Nos vamos, Merito, te despides de mis niñas. Paradito. Nos vamos, estamos, pues tú sabes cómo estamos. Estamos cansados, estamos estresados, estamos mal. Pero bueno, ahora viene... viene Navidad, ¿verdad? Sí. Me ha venido la aspiradora, ¿te lo puedes creer? Digo, bueno, la aspiradora me tardará una semana, ¿tengo tiempo? No, no, me llegó por Amazon al día siguiente a decirle que sí a la muchacha. Así que tengo la aspiradora aquí, así que tengo que grabarla mañana. Así que estamos pelín estresados, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Nos vemos, déjame. Suelta, que me haces daño, capullo. Uy, de verdad, reniego de él, ¿eh? Reniego de ti. Nos vamos, nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis un perro, no tengáis dos. No es una buena idea. No es una buena idea tener dos perros. Es mejor que te quedes con uno solo. Lo que pasa es que pensábamos nosotros que teniendo otro, ¿verdad? Pues como los niños, que se crían mejor dos que uno solo. Pero que va, que va, que va, que va. Se crían mejor solo. Adiós, dile adiós, minutero. Bueno, son edades distintas, ¿eh? Sí, esto también, claro. Este es un bebé y el otro pues ya va a cumplir 2 años ahora. Pero MJ va a darle besito. Sí, a ver, boca. MJ es muy bueno, entonces solo quiere jugar. Este no, este va a comérselo. Qué pedazo de boca, va a comérselo directamente. Vámonos, va, te voy a dar unas bolitas. Nos vamos, nos vemos en el próximo vídeo. Os queremos mucho, porque siempre digo os quiero mucho, pero no, os queremos mucho. Esto, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye.